Muy buenos días, ahí tienen imágenes ustedes en los actos para retirar en Los Ángeles ayer la imagen de Cristóbal Colón, lo consideran responsable de un genocidio, dicen. Ahí ven ustedes cómo al servicio de la ciudad, los agentes del servicio de la ciudad retiraban esta estatua, una imagen que nos trae este día donde se cuestiona el rol que desempeñó el conquistador español en los pueblos de América. Eso ocurrió ayer en Los Ángeles. Con esta imagen les estamos dando los buenos días, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Una servidora Edith Febles, muy contenta, muy feliz de comenzar una nueva semana de La Cosa Como Es. Aquí estamos listos para compartir todos los temas, por supuesto. Agradezco a toda la gente que nos escribe, que participa, que envía sus cartas, contesto en la medida de lo posible, gracias a los que escriben a periodistaeditfebles@im.com, también a los que están a través del canal de YouTube. Ya vamos creciendo, es una comunidad que crece cada día. Yo mando un saludo y un abrazo y mi agradecimiento a los que están compartiendo en vivo a esta hora de la mañana, que también están en un chat bastante activo y en el que suelo entrar solo en los momentos de pausa, obviamente, para hablar con ellos. También a la gente que está en las demás plataformas y redes sociales. Hoy tenemos un programa que está enfocado a la seguridad pública y de alguna manera eso pasa también por verificar los casos de impunidad. Rara vez en República Dominicana hay un delito que llame la atención de la prensa, de esos tipos de crímenes que ustedes notan o de algo que escandaliza por su nivel de violencia, que no tenga un antecedente. Difícilmente una persona se levanta un día siendo un buen estudiante, un buen esposo, una persona trabajadora, una persona honesta e íntegra, y ese día dice: yo voy a ir a robar, o yo voy a salir a la calle y voy a matar uno. Eso no pasa así, eso generalmente es consecuencia de un deterioro progresivo de esa persona que participa en actos delictivos y que culmina con un caso explosivo. Entonces, hoy vamos a referirnos a varios casos que han ocurrido de ese modo. Uno de los casos que más, digamos, consterna por su crudeza fue que este fin de semana se conoció un video donde un sujeto apodado Moreno 27 transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram el momento de su ejecución, el momento previo a su ejecución. Este era un hombre que estaba prófugo de la justicia desde inicios de este año. Probablemente el desconocedor de la tecnología, no supone que incluso por el teléfono es un buen mecanismo de ubicación para las autoridades. Llegaron a un residencial en Los Girasoles. Cuando entraron a la casa, derribaron la habitación, y antes de derribar la habitación los policías, él pudo mostrar la habitación con los niños que estaban allí dentro, y se vio cómo quería entregarse: yo me entrego, no hay problema, policías, y al final lo matan. La policía mandó una nota que ha sido contradictoria, posteriormente ha integrado una comisión la propia policía, y hoy vamos a hablar sobre estos aspectos de la seguridad pública con el sociólogo Juan Miguel Pérez, con él, que estuvo aquí hace varias semanas y que algunos de ustedes pidieron que tuviese como una sección fija. Bueno, pues una vez al mes él va a estar acá compartiendo. Quiero dejarles con una imagen que también requeriré la opinión de él, y creo que va todo en la misma línea de algo que ocurría en Pedernales. Un camión de la compañía César Iglesias se estaba repartiendo, llevando a los destinos aceite, y se volcó. Iban dos personas. En el momento de la volcadura, que se deslizan, ahí tienen ustedes las imágenes, ellos salen un poco lesionados, pero no salen graves. Sin embargo, nadie lo atendió a ellos. La gente corre, miren ustedes, a robarse el aceite. Se llevan los galones de aceite. Lo grande de ese caso es que los llegó una comisión militar y policial, y también se dedicaron a coger su aceite, los militares y los policías. Hubo un policía que fue captado con 6 galones de aceite. Suban el audio. Accidente. Ahora mismo. En Barahona. Un galón de aceite que se fue. Un camión de galón de aceite. ¿Está apagado? Un camión de aceite. ¡Vamos!
Pues, ¿para qué compresa que usted trabaja? Ah, sí, aquí hay. Un accidente recientemente, todo el mundo va a coger su aceite. ¿Tú eres un hombre que trabajaba en agricultura? ¿Para qué empresa que él trabaja? Ah, pues tú eres un hombre. Sí. ¿Para qué empresa trabaja? ¿Estás a la iglesia? Bueno, gracias por su lealtad y permanecer aquí después de esa tanda que nos han dado hasta ahora. Hemos tenido dificultades técnicas al comienzo de este programa, así que les pido disculpas a todos ustedes, a los que se han mantenido en el canal en vivo, que han estado comentando, les dejé saber. Y bueno, aquí el personal técnico de Teleradio América ha trabajado para que sea posible retornar. Hemos tenido un problema, parece, de eléctrico. Ahorita me explicarán de qué se trata, pero lo bueno es que ya estamos aquí y que vamos a aprovechar estos últimos 32 minutos, ya sin tanta comercial, porque ahí se fue todo. Vamos a hablar bateo y corrido con Juan Miguel. Muy buenos días. Hola, Edith. Juan Miguel Pérez, sociólogo, como les comenté alguna vez, muy vinculado al mundo académico. Además, escribe sus artículos, generalmente muy proclive a formular sus opiniones sobre hechos que conciernen a este país. Cuando me marchaba a la pausa hace ya 25 minutos, tenía una imagen que quiero recuperar en este momento, que es la de lo que ocurrió, para contarles. Fue en Pedernales, donde ocurrió la volcadura de un camión de la compañía César Iglesias. Ellos iban a distribuir aceite, comestibles, a diferentes puntos de negocios, supermercados y demás, por toda esa costa, cuando en una bajada el conductor pierde el control. Eso fue en la curva del Puente Coronel, le llaman, en la carretera La Ciénaga, Paraíso. Cuando eso ocurre, primero llegaron la gente, los civiles, los vecinos más cercanos. Ustedes imaginarán que uno piensa que van a llegar a ayudar a los que han tenido el accidente, no, a llevarse el aceite. Y después llegó una comisión militar y policial en un vehículo identificado de seguridad y de esa comisión, y lo que hicieron fue que también comenzaron a llevarse el aceite. Hay incluso una imagen de un oficial que lleva 6 galones en sus manos. Yo quisiera preguntarle, comenzar por ahí, Juan Miguel, porque esto a uno como que lo entristece, y para esa gente eso no es robo. Y eso suele ocurrir, ocurría en Villa Altagracia, o vimos imágenes recientes, ocurre en la Navidad cuando llegan las cajas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Edith, esa es una escena que vemos muy reiteradamente, como tú decías, aquellas cervezas, del camión de cervezas que se volteó y que sencillamente la comunidad decidió en colectivo tomar lo que estaba ahí. Es un poquito lo que en ese momento habíamos dicho y que reiteramos ahora con este caso, la situación dramática de sobrevivencia que tiene el pueblo dominicano. Cuando digo dramática, no es que tal vez ellos para comer necesitaban lo que estaba contenido en ese camión, sino es que la cultura orquestada por las clases dirigentes de este país ha hecho de la sobrevivencia el modus vivendi de los dominicanos, de la mayoría de los dominicanos. Y nada está seguro en este país, todo está incierto. Y mientras haya la posibilidad de obtener cualquier tipo de servicio, de bien, de consumo, de manera inmediata, el dominicano lo toma. Yo recuerdo una vez que se estaban dando en un lugar donde yo trabajaba agendas. Uh-huh. Y cualquier personal, aún no utilizándolas, iba y la tomaba. Sí, aunque no le sirviera para nada. Exactamente, era una especie de capitalización, de patrimonización urgente de cualquier cosa que le pase por al lado. Primero porque nos han enseñado a eso, nos han enseñado que no podemos irnos de ningún lado o no podemos dejar de pedir algo
porque realmente la situación, reitero, no es solamente la carencia de lo que, ¿verdad?, lo que no tenemos, sino lo que deberíamos tener. Y con una cultura que es proclive a pasar eso como una situación aceptable. O sea, lo que vemos ahí, lamentablemente, es el grado de deterioro en términos de la solidaridad de la gente, como tú decías, el menosprecio por saber si estaban o no en condiciones, y por supuesto, la participación del pueblo en uniforme, es decir, de los rangos menos altos en la cooperación de ese evento. Yo me atrevería a no llamarle robo, hurto o robo, porque nosotros le hemos dado muy poco ejemplo a estas personas para decirle, mire, aquí está el límite de lo inaceptable, de lo legítimo, etcétera. O sea, ahora mismo se ha borrado prácticamente todo en lo que respecta a qué hacer o qué no hacer en una determinada situación, porque si arriba lo hacen, ¿por qué no hacerlo abajo? Bueno, ahí tenemos... Y no justificando, sencillamente explicando la lógica de una cosa con la otra. No, y ellos entienden que eso no es robo. Exacto. Ellos van, eso es aprovecharse. Un accidente, estaba ahí. Aprovecharse de lo que hay, pero la verdad que muy fea. Las imágenes que recibimos, estas son de Pedernales. Hay otras imágenes que yo iba a pedir, pero antes un poco, y fue la razón fundamental por la que quisimos hablar con Juan Miguel en el día de hoy. Este fin de semana trascendió una imagen que negaba una nota policial. O sea, la policía da una nota y no necesariamente uno espera que la autoridad te dé una nota verídica, que si te dice la autoridad que pasó una cosa, sea lo que pasó. Pero ha ocurrido varias veces que la policía da una información y posteriormente queda desmentida por un video. Ahora, en estos tiempos de video, ven el video de Pedernales y van a ver un video ahora. En mayo, y yo incluso hice un... fui buscando todos los hechos que se enlazan, y es bueno decirle a la gente, está en mi cuenta de Twitter, a cada caso le puse una nota. En mayo fue herido de bala el portavoz de la Armada Dominicana. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando en un residencial de Santo Domingo él baja, eso fue 21 de mayo, él baja con su hijo de 5 años a recoger algo que su otro hijo mayor le iba a entregar desde un vehículo. En el momento en que él se acerca al vehículo, viene un hombre y le dispara. El hombre estaba en un motor y se van, son varios, tienen incluso una jipeta y se van de la escena. Al otro día, seguimos con el siguiente tuit, la Policía Nacional da un informe. ¿Qué dice la policía que ocurrió en ese caso? En el siguiente, la policía dice que en un intento de asalto fue que se produjeron las heridas. Pero esa versión sobre el móvil del asalto queda cuestionada por lo que dicen los vecinos. ¿Qué dijeron los vecinos? Incluso yo hoy ya vi imágenes de vecinos que lo decían, de colmados cercanos y demás. Esas personas estuvieron vigilándolo, acechando al oficial. Se veía que estaban ahí en un vehículo, no era que iban a robar a cualquier gente, era que estaban a por él. Y que el que le agrede se acerca a él diciendo, le dice, ¿te acuerdas de mí? Así te quería encontrar. Y le formula los disparos. Obviamente está refiriendo una escena diferente o un móvil distinto a la del robo, y se va. La policía ni el Ministerio Público indagaron esa versión. Pocos días después, la policía apresó a tres hombres, identifica a esos tres hombres y emite una comunicación y dicen que hay varios prófugos. Entre los prófugos identifica a Moreno 27, dice que es el autor material de los disparos contra el vocero de la Armada y su hijo. Eso ocurre en el mes de mayo, a final de mayo. Esta semana, este fin de semana, la policía localiza a Moreno 27 en una residencia de un pariente. Él tenía 2 días que había llegado a esa casa, posiblemente huyendo de un sitio a otro, dio vestigios. La policía dice que lo abatió en un intercambio de disparos en los girasoles de Santo Domingo, en residencial Renata. Al percatarse de la presencia, dicen, él la emprendió a tiros. Y obviamente que hubo un intercambio de tiros, que tenía una pistola, que agredió y que la policía en defensa propia lo mató. Y dice más la policía, dice que lo llevaron herido al hospital Marcelino Vélez. Pero pronto, como ocurrió cuando el coronel de la Armada fue presuntamente asaltado, la versión de la policía se cae. Sale un video que, por cierto, es una cuenta, la cuenta de él, Trucha 09, yo entré, es una cuenta privada,
no sé, parece que se mantuvo grabando, porque los que tenemos Instagram sabemos que si tú transmites en vivo, a menos que le dé la opción de compartir el contenido, no se queda. Entonces, Trucha 29, él estuvo transmitiendo en vivo el momento previo. Vamos a ver ese video y conversamos contigo sobre todo eso. La imagen que recibí, tengo imágenes mucho más crudas que no quiero compartir, obviamente, siempre pienso que no es necesario lesionar a la gente con este tipo de imágenes violentas, pero es obvio que él fue asesinado o ejecutado, sería la palabra, que ahí no había posibilidad de que fuera una herida que sobrevivió, no, es un tiro en la cabeza que le destruye la parte detrás de la cabeza, por lo tanto, la segunda versión de que lo llevan herido al hospital tampoco tiene aquí esencia, o sea, hay dos mentiras en una. Vamos a ver rápidamente el video, solo un poquitito, de ese momento para que ustedes escuchen que él está con vida transmitiendo. Tienes razón, tienes razón, comandante. Comandante, yo no quiero que usted me haga daño, real. Real, comando. Yo estoy grabando en vivo. Todo el mundo está viendo esto, ¿le llega? No, güey, yo voy a salir ya. No, que yo estoy llamando a Diana para que Diana venga, que los niños están aquí. Venga, aquí hay niños, aquí hay niños. Ustedes están viendo que ustedes están rompiendo la puerta y aquí hay niños. Y estamos grabando en vivo. Claro. Ah. Yo llamo a la mamá de los niños y ella viene caminando. Ella viene caminando. Cuando ella venga, usted sabe que... Quédense aquí porque yo no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado de los niños que están aquí. Tranquilo, que no va a pasar nada, tranquilo. Tranquilo. Ya, ya. ¿Cómo? No, vete, vete. No, 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 comandante. Comandante, no. Ruega por su vida. Al final, el disparo que dicen los vecinos que fue un solo no llega a escucharse. Este video circuló después que la Policía Nacional había emitido la nota de prensa diciendo que los enfrentó con un arma. Lo que llevaba era el teléfono y la muerte se produjo en presencia de los niños conforme a los datos que ha dado la familia. Quisiera hablar contigo de esto, ese video que obviamente consterna, se trata de una persona que tenía unos hechos delictivos y uno encuentra incluso en redes sociales gente que parece justificar eso, pero hemos llevado a unos niveles insospechados. ¿Qué nos dice para comprender esto que está ocurriendo? Edith, esto conmociona, es lo primero. Y tienen que suceder cosas así para que la gente comience... Digo, cosas así, no el hecho en sí, sino la transmisión a través de la cual la gente puede burlar el cerco de mentira que las autoridades están tratando siempre de construir alrededor de sus crímenes de Estado, porque esto es un crimen de Estado. O sea, la fuerza policial tiene un mandato muy específico para someter por vías ordinarias, salvaguardando los derechos de las personas imputadas o sospechosas de cualquier acción delictiva para interceder en este caso. Lamentablemente es espeluznante, no es la primera vez, nosotros cada semana aparecen videos de este tipo cuando no son agresiones fatales como en este caso, son humillaciones de parte... nosotros aquí tenemos varios elementos, primero reitero en la fuerza pública, en segundo lugar, están los niños, o sea, son los elementos de intervención que también se ponen en juego, se cuestionan. ¿Qué te puedo decir? O sea, es parte de ese salvajismo a que nos han llevado como sociedad, en el que las instituciones que están llamadas a dar el ejemplo son precisamente aquellas que cometen la acción que tanto reclaman en otros lugares. O sea, cuando yo escucho al Ministerio de Educación o al Ministerio del Interior o a cualquier otro ministerio o instancia pública, representante del Estado, que es la institución que nos organiza a todos, hablar de educación cívica, etcétera, con este tipo de ejemplos
¿qué nosotros podemos pedirle al pueblo dominicano? Muy bien se está comportando el pueblo dominicano en relación a lo que sus autoridades están haciendo con nosotros mismos. Y esas autoridades, por supuesto, no están muy lejos de nosotros. Están también, como hemos dicho, en un modo de sobrevivencia. De muchas maneras, porque ¿quién sabe los trastornos que hay, los trasfondos que tiene este caso de por medio, ¿no? Una cosa que quiero preguntarte. Si nosotros aquí abrimos los teléfonos acá, oímos las opiniones, yo por ejemplo leía lo que decían en las redes y encontraba varios argumentos. La población dominicana, una buena parte de la población dominicana ha sido formada, tiene un criterio de la política de mano dura. O sea, que al delincuente no hay contemplaciones y que no hay ley. O sea, se les abate con la misma, con los mismos instrumentos y dentro de la misma circunstancia del actuar delictivo. Entonces me gustaría una pregunta en doble sentido. Primero, esa sensación de la gente que algunos, no digo que todos, porque en esto he visto mucha gente cuestionando, que parece justificar eso. Segundo, lo que el riesgo que eso implica para la seguridad jurídica de un país, que se lo expliques a la gente. Y bueno, que los métodos y las circunstancias no sean los mismos que los delincuentes. Mira, con relación a la primera pregunta, la vez pasada habíamos hablado cómo las estructuras sociales en las que se desenvuelve la realidad dominicana pasan a las estructuras mentales y cómo nosotros sentimos, pensamos y actuamos de acuerdo a cómo aprendemos de ese medio, de ese entorno en el cual crecemos y socializamos nuestra relación y hacemos nuestras vidas. Nosotros vivimos en una sociedad profundamente machista, y machista no solamente porque domina a la mujer, sino machista porque refleja una serie de características de fuerza, de brutalidad, de dominación, de abuso. Nosotros vivimos en una sociedad de jipetas, donde el poder de la jipeta en el carro, en el tráfico, es lo que domina. Vivimos en una sociedad de gimnasio, donde la fuerza, la musculatura, ¿no? Es una sociedad donde la virilidad está exacerbada, ¿no? Los elementos como la afectividad, la solidaridad, son elementos que se manejan en un ambiente doméstico que está menospreciado. Con eso no se gana mucho, ¿no? Lo que yo he dicho siempre, o sea, incluso en la escuela, la bondad, la solidaridad, la ternura de los estudiantes no es ni siquiera asumida por el veredicto escolar, por las notas. O sea, no toma en cuenta la sociedad, ¿no?, esos elementos que hacen que al final lo que prevalezca sea la fuerza, porque vivimos en una sociedad donde las reglas están acorraladas al grado de si tú tienes fuerza, tú pasas, si no, tú no pasas. Y eso se ve en todos los renglones de la vida, en todo, absolutamente todo. Lo segundo, mira, cuando yo veo esto tan reiterativo en nuestra sociedad, yo no puedo hacer omisión de la historia. Nosotros en los 12 años de Balaguer, en la dictadura de Balaguer, tuvimos lo que fue la Banda Colorada, que era un escuadrones de la muerte paramilitares organizados por los propios militares que asignaban casos muy específicos de persecución y de crimen hacia los militantes y cuadros de la izquierda que en ese momento luchaban contra la dictadura de Balaguer. No hay ninguna diferencia en términos de criterio en cuanto a discriminación con lo que está pasando ahora. La única diferencia es que aquella vez se mataban por criterios políticos, en este caso se matan por criterios de clase. Es decir, si esas personas hubieran estado en lugares con cierta abundancia, con cierta afluencia de recursos, eso no sucede. No sucede si esas personas hubiesen provenido de diferentes orígenes socioeconómicos relativamente cercanos al poder. Eso no sucede. Lo que sucede es que la ley, como habíamos dicho, el Estado de Derecho tiene sus fronteras, tiene sus territorios no planteados. Y esos territorios planteados tienen, y esa es la esencia del neoliberalismo, es discriminar, criminalizar la pobreza. Es decir, cuando tú eres pobre y cometes algún delito, vaya usted a saber por cuáles razones. Porque no están claras. Exactamente. Tú tienes prácticamente casi segura un tipo de abuso específico de parte de las autoridades. Entonces, ¿qué nosotros le vamos a pedir a un pueblo? Más allá de las acciones jurídicas, ¿qué le vamos a pedir? Es decir, nosotros estamos ante una situación extremadamente grave. Yo no sé cómo este país no tiene una situación ante este caso de conmoción nacional.
¿no? Porque eso es lo más peligroso, cómo nosotros nos vamos poquito a poquito adaptando y normalizando ese tipo de acciones, incluso, como tú decías, hasta justificando, precisamente porque en el trasfondo de todo eso hay una cultura machista, hay una cultura militarista, ¿no? Hay una cultura, señores, nosotros en cada esquina vemos un arma de fuego, ¿no? Como si fuese algo normal, una escopeta, ¿entiendes? Vemos cómo se muestran con la opulencia, con la ostentación de recursos con que las autoridades aquí pasan. Cualquier militar, cualquier general, ¿no? Tiene una caravana de vehículos con la cual pasa la ciudad, ¿no? Y todo eso los ciudadanos lo ven con temor, pero también a veces con admiración, porque dicen, esos son los que tienen el poder, comando. O sea, esa palabra, cuando tú quieres decir a alguien que tiene más nivel que tú le dices comando, jefe, ¿cómo está usted? Líder. No, nosotros venimos dependiendo, poniéndonos en una situación subalterna. Siempre. Siempre, permanentemente. Esa es la sociedad, la triste sociedad que tenemos. Cuando uno escucha eso, imagínate tú. Yo quiero mostrar algo por un dato que me llamó la atención, y es el vehículo en el que fueron estos policías a ese lugar, que no deja de ser para mí simbólico, y le voy a decir por qué. La guagua blanca, le llamo yo, que es el video número 7. En el año aproximadamente 2001-2002, pasaba el 2000, fui a San Francisco de Macorís, donde era comandante de esa plaza, antes de ser jefe de la policía, Guzmán Fermín. Guzmán Fermín era quien comandaba, y había un grupo delictivo que le llamaban los cirujanos, dentro de la policía, que se dedicaban a darle balazos a los muchachos en los tobillos. Y tenían, decían los cirujanos de verdad del Hospital Darío Contreras, recuerdo haber entrevistado uno, que no había manera de recuperar la pierna. Yo pude documentar ese año, en ese viaje que hice, 22 jóvenes lisiados, contarlos, de ese grupo. Y los vi en el patio del destacamento de la policía de San Francisco de Macorís. Ellos se desplazaban en una guagua blanca, le llamaban la guagua blanca. Y me llama la atención que sea una guagua blanca, que es precisamente de DICRIN, que no tiene identificación, la que van, o sea, no es una guagua, es una autoridad reconocida. No sé si es que la guagua blanca volvió de nuevo a operar, pero teníamos, y después, con todo y eso, Guzmán Fermín llegó a ser jefe de la policía, con las consecuencias que tenemos. Mira, y eso va perfectamente dentro del linaje histórico del que te estoy hablando, porque el papá de Guzmán Fermín, Guzmán Acosta, tiene muchas responsabilidades en crímenes muy reconocidos en los 12 años. Es decir, nosotros estamos viviendo, pasamos de la dictadura balaguerista y anticomunista, que creó aquí el terror en los 12 años, a la dictadura del neoliberalismo, donde si tú eres pobre, tú tienes todas las probabilidades de caer, ¿no? Donde desfallece el Estado de Derecho es si tú eres pobre en este país. Precisamente donde el Estado debería más garantizar, así como cuando un estudiante en la escuela tiene problemas porque no saca buena nota, es ahí donde el educador tiene que actuar de manera mayor, ¿no? De esa misma manera el Estado, donde tiene que cuidar más, es precisamente a sus ciudadanos más vulnerables, aquellos que ya no confían en la institucionalidad, aquellos a los que la República Dominicana le ha dado la espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos criminalizando las condiciones de pobreza? O sea, literalmente asesinando las condiciones de nuestro Estado de Derecho en esos lugares de miseria que ha creado precisamente esas élites que le pagan, como está bien documentado aquí precisamente a través de una confidencia que le hizo aquella vez Guzmán Fermín al presidente de la República, lo que reciben a través de toda esa extra seguridad que tienen que pagar empresarios aquí, a los jefes de la policía aquí, que es una millonada. Por eso están ahí, por eso tienen que tener este tipo de comportamiento, porque si no saltan del cargo. O sea, esto realmente debería ser un crimen de Estado, ¿no? Que debería conmocionar a la nación, donde el presidente de la República debe ya haberse pronunciado al respecto. Y no estoy exagerando, porque esto es un crimen de Estado. Aún sea quien sea la víctima, no importa quién sea, fue asesinado delante de sus hijos. Eso no tiene madre, ni padre, ni Estado de Derecho, ni Constitución de la República. Está bueno ya que la Constitución de la República sea simplemente tomada en cuenta en estos cursillos casi de cristiandad que da el Tribunal Constitucional de la República. No puede ser. La Constitución es viva y la Constitución tiene que proteger a no importa quiénes sean los ciudadanos de este país en cuanto a sus orígenes socioeconómicos. Debe protegerlo, no importa quién sea. Y por supuesto, el método posterior a que se conocen estos escándalos generalmente es que la policía se investiga a sí mismo. Se supone
que el Ministerio Público, según el Código Procesal Penal, dirige las investigaciones. Pero para que tengan una idea, es la policía la que forma, la que integra una comisión y pide al Ministerio Público que le mande una persona. Tenemos al portavoz de la policía que con posterioridad a conocerse el video que ustedes vieron, informó la integración de una comisión. En el momento tenemos cuatro agentes suspendidos para fines de investigación. La comisión fue designada en el día de ayer, encabezada por el director de Asuntos Internos, el inspector general y un ministerio público que todavía no ha sido designado. Se solicitó para que forme parte de la comisión y hacer esta investigación lo más transparente posible para fin de que los resultados sean dados lo antes. Bueno, de la propia página de la Policía Nacional, la integración de esta comisión, que por supuesto, si hay un silencio perturbador, es el silencio del Ministerio Público. Lamentablemente no le creemos. Y este pueblo no le cree. Hagan una encuesta y yo apuesto, peso a moriqueta, que más de un 95, 96, 97, 98% de la población no le va a creer a la policía. O sea, esa que debe proteger está tan descreída, tiene tanto déficit de confianza de la gente, que no le va a creer. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde están las instancias? ¿Dónde están los intelectuales de este país que pueden poner su granito de arena para iluminar el camino, para que hagan influencia, para que arrastren toda su capacidad de poder llamar la atención sobre estos casos? No, como son gente humilde, no, que eso se lo lleva el destino. Sabes que no tenemos casi tiempo por los inconvenientes técnicos que estuvimos en el día de hoy. Yo sí quería referirme rápidamente y se lo digo a la gente para que aquel que quiera tener información. La policía notificó ayer, o las autoridades más bien notificaron, porque creo que ni siquiera fue el órgano policial, arrestaron a un hombre que está señalado como responsable de intentar entrar miles de balas, dice, introducir al país un contrabando de más de 60.000 municiones para pistolas calibre 9 milímetros. Eso es crimen en la calle, 60.000. El nombre de ese hombre es Julio Alfredo Rondón Abreu. Ustedes escriban su nombre y lo van a encontrar. Tengo aquí los antecedentes: violencia de género por un lado, traer mercancías traficadas y demás por la dirección de aduanas en los tiempos de Miguel Coco, o sea, con el periódico. Y el caso más importante, probablemente el que vinculan a este hombre, es un caso lleno de impunidad, que pagó a unos jueces para que lo liberaran en la provincia de Santo Domingo. Y la nota lo recuerda muy bien. Los jueces eran entonces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa. Estuvo el caso de Aguilda, ustedes recordarán, Aguilda Reyes y el consejero Valera. Arias Valera y Aguilda sí fueron procesados, pero otros tres jueces nunca fueron procesados por el Ministerio Público, se quedaron en silencio, a pesar de que la nota del Consejo Superior del Consejo del Poder Judicial dice que habían elementos que comprometían su responsabilidad penal. Era este hombre que ha bailado muchas fiestas y otra vez lo vemos traficando con armas. Y lo peor es que esas son las consecuencias. Todo lo que hay detrás de estas acciones, a través de la ilegitimidad con la que poco a poco se va revistiendo el Estado Dominicano, es lo que peor tiene como pronóstico para los próximos meses o los próximos años. La salud de la nación está en juego precisamente por estas, no solamente incompetencias, sino perversidades que se dan desde los ejecutores de lo que deberían hacer, no solamente respetar la ley, sino también hacerla respetar. Ahí tienen ustedes el de las 60.000 municiones. Busquen el nombre, ahora la cosa es pública, y eso le da al delito y a la impunidad un carácter impúdico, porque es ante los ojos de todo el mundo. Ah, no, se sabe, o sea, esto es a la franca. Esto no es de que, no, a la franca. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo lamento muchísimo que hoy hayamos tenido tanto inconveniente, porque había muchos temas que quería tratar contigo, incluyendo la cultura del entierro. Yo no sé si me pueden poner al final, nos vamos a ir con esas imágenes. La cultura del entierro. Un entierro con bebidas alcohólicas, bailes, romo, bulla y con los motores arriba. Que forma parte de la misma irreverencia con la que la gente ya está asumiendo los cánones tradicionales de esta sociedad. Ese fue el entierro de Moreno 27. Me voy con esas imágenes agradeciéndoles a ustedes su paciencia, su fidelidad, a la gente que permaneció en nuestras redes sociales. Mañana, con mejor suerte, estamos aquí desde las 11 de la mañana.